siéntate, siéntate. Claro, siéntate, siéntate, ya, siéntate. Siéntate, siéntate. Ahí, siéntate. Wow. Otro. Daime, no, Daime, no, no. Daime. Mira, ahora sí pon el otro. Ya. Ya. Hizo bien, así, espera. El otro. Y acá falla. Uy, está mal. Despacito, despacito, ven. Se va a desarmar. Muy bien. Que su cerebro habría sido otro día cayó así, como con epilepsia, todo se daba vuelta y vuelta, se caía. Tiene 8 años ya que, y 6 meses ya está en el programa. Así como es discapacitado, le dijera ya estaba más peor y hoy está más mejorando ya. ¿En qué aspectos ha mejorado su vida desde que está con él? Es que no entendía nada. Era más colérico todo día, así que me dieron así juegos, todo es NES, medicina. Lo estaba dando y está más mejor ya, más mejorando. Mi hija no es normal, ella lo bota la leche, no lo pasa. Y me dijo los doctores, no hija, ¿por qué si la niña es normal? Pero no le digo porque a los 3 días se volvió amarilla, le internaron con sueros, de ahí a los 3 meses que tuvo otra vez con sueros, y de ahí, como le digo, a los 5 años, ya ella se amansizó un poquito más, ahora lo tengo en el jardín. Pero ella esa enfermedad llevaba a Chiclayo y me dijo el doctor que ella simplemente sufre el cerebro. Por el motivo que ella se ha estado pasando y le ha faltado oxígeno. Le ha faltado oxígeno y ha tomado un líquido. Es lo que me dijo el doctor de mi hija. Yo estoy agradecida del profesor Abel porque por manos de él yo lo veo a mi hija que está avanzando para lo que era más antes. Mi hija solamente así revolcándose. Yo no tenía tiempo para verlo. Pero yo lo agradezco al profesor cuando él se fue a mi casa y me dijo, llévala a tu niña para verlo, hacerle terapia. Yo me vi preocupada porque mi hija, cuando nació era 1.5 kilos que tenía, pero yo lo agradezco mucho al profesor. Creo que el motivo más grande ha sido ver el sufrimiento de muchos niños. Cuando me proponen a mí trabajar con ellos, yo visité un caserío por acá de Chilac, en San Luis de Lugma. En realidad a mí me causó un poco, mucha tristeza, puedo decir yo, al ver una persona, un niño que no puede caminar, que no puede valerse por sí solo y que muchas veces por la tarea misma de los papás que tienen que trabajar en el campo, entonces tienen que encerrarlo, por ejemplo, y mantenerlo ahí día, así horas tras horas. Eso me conmovió a mí, ¿no? Entonces dijimos, si algo podemos hacer por ellos, yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? Y desde ahí empezamos el trabajo. La idea del programa comunitario nace hace poco más de 20 años, cuando vimos que para la atención de los niños con discapacidades había solo uno que otro centro en las capitales de provincia. Pero eso no daba la posibilidad que la gente del campo pudiera acceder a este servicio. Pero eso significaba también que la gente que tuviera un niño en esas condiciones para que fuera atendido tenía que trasladarse a la ciudad. Eso implicaba, en consecuencia, dejar su tierra, vender su chacrita, sus animales, dejar su casa y, en consecuencia, incorporarse a un nuevo paisaje, nuevos valores, nuevos vecinos, otra alimentación. De alguna manera era completamente desarraigarse. No había una continuidad, había una ruptura en la vida de las familias a partir de esta situación. Nosotros no usamos la palabra minusválido ni discapacitado, porque eso implica en sí misma una
una negatividad en el sentido de las palabras. Nosotros usamos en contrapeso una denominación que no es un eufemismo, que es niños con capacidades proyectables, porque creemos firmemente en la enorme capacidad, en la potencia que tienen los niños como cualquier persona que nacen en esta situación. Eso es lo que nos anima más todavía a trabajar, ¿no? En todo este tiempo hemos encontrado, no sé, quizás la forma de cómo ayudarles en algo, y hay mejoras. Ahora tenemos, por ejemplo, en la escuela ya, aquí en La Lugma tenemos 3 niños, en Succhapampa, que está aquí también a una media horita, ya tenemos un niño incluido, que es síndrome de Down, es el que tiene esta criatura, y las mejoras se van viendo cada día. La terapia que hacemos nosotros, la familia lo hace la réplica en casa, y mire, encontramos a niños ya que ya pueden pelar sus papas, ya pueden, por ejemplo, coger la soga de su animalito y llevarlo al pasto. No son mejoras tan grandes que digamos, pero yo creo que en ese estado de los niños, para nosotros sí es mejora grande. Ander Joel es un niño que viene de estudiar acá en esta institución educativa que es de la comunidad de Succhapampa. ¿Ya? Entonces tiene que integrarle también a su grupo, ponerle en el grupo porque él es un niño igual que ustedes. ¿Ya? Aparte de eso, coordinar con él para que le den toda clase de apoyo porque él necesita. ¿Ya? No se lo puede dejar de lado por en los juegos, en las tareas. Entonces, pero también anima a trabajar y a seguir con ellos trabajando es el esfuerzo de muchos de los papás. Papás y mamás que ponen todas las ganas, aunque al principio es un poquito durito, como en toda actividad, necesitan que la recuperación sea rápida. Le hemos hecho entender que en este caso la recuperación no es así, ¿no? La recuperación es muy lenta y por lo tanto necesita también de la constancia de la terapia de ellos mismos. Y por eso es que ahora, por ejemplo, hemos visto que ya papá que ha pasado del trabajo con sus niños de un año, o sea, ya no los tenemos reacios, ya no los tenemos duros, más bien los tenemos ya muy, muy capacitados y ellos hacen diario el trabajo y por eso es que de acuerdo a la recuperación que obtienen, le echan más ganas todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos anima a continuar, pues, ¿no? A continuar sabiendo que no tenemos un sueldo, no tenemos un pago mensual, cada coordinador a nivel de Cajamarca. Pero eso yo creo que personalmente también nos reconforta, porque para mí, por ejemplo, estar con los alumnos en clase, yo que soy maestro, nos cansa un poco, ¿no? Pero cuando hacemos la visita a uno de nuestros niños, con una mirada parece que nos dice todo, parece que nos dice bienvenido, parece que nos dice sigan trabajando por mí, aunque sabemos que muchas veces lo hacemos por el cariño que lo tenemos, ¿no? Bastante, ¿no? A los niñitos, a las familias que lo necesitan, porque muchos de ellos no tienen las posibilidades económicas, ¿no? Para, a veces para viajar a otro a lugar como Chiclayo, Lima, y este programa les ayuda, de una u otra manera les ayuda con cualquier cosita, ¿no? Para la recuperación de los niños, ¿no? Me parece muy importante, muy bonito, muy interesante, ¿no? Ese niño no podía caminar. ¿Por qué? Porque los huesitos, los nervios se habían encogido. ¿Por qué? Porque la mamá lo tenía mucho en la cama.
ella no lo sacaba al sol. Entonces, cuando yo ingresé a verlo a este niño, a trabajar, conversamos con la mamá y lo ingresamos aquí al programa. Y lo he hecho andar con este remedio. Ahora el niño ya está en 8 años, ya camina, de luego con una dificultad, porque él tiene, digamos, se ha daleado la vista. Y ¿cómo se llama? No puede ver bien. Él camina, ya va a la escuela, luego no capta bien, digamos, lo que le enseña el profesor, pero de los huesos que le estoy diciendo, se ha recuperado muy bien. Y esa es una experiencia que yo lo tengo y que por eso seguimos preparando nuestros remedios. En la oficina central de la Red de Bibliotecas Rurales nos capacitamos permanentemente como comuneros para ver de qué forma podemos viabilizar mejor el acompañamiento a los niños y sus familias y, en consecuencia, también a su comunidad. Esta capacitación se lleva a cabo aquí 4 veces al año, tanto en cuestiones prácticas como en cuestiones teóricas. A nivel teórico se abordan cuestiones como sistemas musculares, como cuadros de enfermedades, y a nivel práctico terapias, uso y principios de la medicina tradicional andina, curación con plantas, etc. Y es una conjunción de experiencias, de conocimientos que se comparten. Es una escuela sin aulas y sin profesores, donde todos podemos compartir lo que sabemos y a la vez nos preparamos para poder aguzar mejor nuestro conocimiento y, en consecuencia, trabajar mejor en las comunidades. A partir de esta capacitación, los comuneros participantes de este proceso regresan a la vez a sus comunidades y atienden cada uno a un promedio de 5 a 9 niños, a los cuales les visitan 2 veces por mes, no solamente para aplicar lo aprendido y ayudarles en su reincorporación de alguna forma, sino trabajar a la vez con las familias y con los miembros de la comunidad. A nosotros nos da mucha tristeza cuando vemos que este proceso no puede darse en la ciudad, porque el trato que se da en la ciudad desde la medicina oficial muchas veces no considera el respeto, el afecto para las personas, sobre todo si es un paciente que necesita eso para empezar. De manera que la mayoría de veces quienes trabajan en salud, lastimosamente, haciendo excepciones sin lugar a dudas, trabajan en términos de inversión-beneficio, pero no en servicio, no en acompañamiento, no en compromiso con el ser humano. De manera que un niño que nace en esas condiciones es una cifra estadística, pero no un motivo de alegría o no una preocupación para poder dedicarnos más plenamente a ellos. En estos momentos, el programa comunitario se encuentra ubicado en 6 de las 13 provincias del departamento de Cajamarca, siempre trabajando directamente con la población en los caseríos, en los distritos, en las comunidades. El caso de mi hija fue muy difícil. Mi hija tenía 4 años ya y no caminaba, no gateaba nada. Entonces para mí fue muy difícil, fue muy, muy
¿Qué le diría? Muy traumático también, porque estos niños, mi hija tiene un PCI leve, pero y que repercutió en sus piernas. Entonces era muy difícil, y nosotros para ir a la ciudad, al hospital, buscar ayuda es muy difícil por lo mismo de la situación donde vivimos, los medios económicos no tenemos, entonces es muy difícil. Y preguntando así entre las personas, que cómo puedo hacer con mi hija, entonces me dijeron que el profesor Igor y doña Liliana atendían a estos niños. Entonces ahí es donde ingresa al programa comunitario. O sea, él me explicó que había un programa comunitario que lo dirigía doña Rita Mocker en Cajamarca. Entonces yo le pedí que por favor me ayudara. Entonces así es como ingresa al programa en el 2008. Y ellos nos atienden, nos da medicinas, le hacían sus terapias de rehabilitación, ejercicio, o sea, primeramente son masajes de estimulación basal, con cositas así de diferentes texturas, todo su cuerpo, y luego los ejercicios, y eso es lo que hace recuperar a estos niños, porque mi hija de la cintura para abajo no sentía nada. O sea, no es como que ahora que lo ve que camina. No, mi hija de la cintura para abajo estaba prácticamente muerto. O sea, el profesor Igor cuando lo revisó a mi hija, cogió una aguja y le hincó en la planta de su pie, mi hija no sentía nada. Entonces le dije que por favor, mire, ahora como usted lo ha visto, camina con sus bastones, pero camina, o sea, sus piernas lo maneja, ella acá en la casa se moviliza sola. O sea, para mí es una alegría tremenda que mi hija esté así ya, porque tengo la esperanza que va a caminar, o sea, mi hija en algún momento camina y voy a ser la mamá más feliz del mundo, de verdad. Sí, y gracias, o sea, agradecer al programa comunitario que está dirigido por doña Rita, porque estos niños son muy difíciles, o sea, tienen un temperamento, un carácter que es muy difícil de sobrellevar. Y con nosotros que vivimos, como usted ve, en el campo, es muy difícil, no disponemos de tiempo, pero yo creo que gracias a este programa hemos aprendido muchísimas cosas, sobre todo cómo tratarlos a ellos, porque hay muchos casos que a estos niños los marginan, los dejan de lado, incluso los mismos papás los dejan de lado y no los atienden, o sea, como ellos no razonan muy bien, mayormente las personas piensan que son insensibles, y es todo lo contrario, porque estos niños, o sea, hay niños que no hablan o que no caminan, pero que entienden a la perfección todo, sea por la voz o sea por el trato que uno le da. Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán, verán ya de regreso los ciegos, y palpitando escucharán los sordos. Sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios. Serán dados los besos que no pudisteis dar. César Vallejo. De bronce debo de ser, de diamante o de rubí, o a mí me teme la muerte, o no hay muerte para mí. A mí me teme la muerte, o no hay muerte para mí, o no hay muerte para mí. De bronce debo de ser.
bronce debo de ser, de diamante o de rubí, o a mí me teme la muerte, o no hay muerte para mí, o a mí me teme la muerte, o no hay muerte para mí. Thank you.